Dora, per les teves paraules i pel que has dit de l'equip, que penso doncs, bueno, que estem tots d'acord que intentem fer una gran tasca. Si em permeteu, al·legant-ho, tinguent en compte doncs, que tenim companys de la resta de l'estat espanyol, farem les ponències en castellà, val? I bueno, tot i que segurament alguna cosa en català ens sortirà, però intentarem fer-lo tot en castellà. Vale? Bien, buenos días a todos y gracias por participar en la jornada de EATAF. Después de la presentación del año pasado del decálogo Padres, yo no me separo, en el marco del trabajo colaborativo de la gestión del conocimiento, durante este año hemos pretendido la difusión del decálogo, propiamente dicho, y la impartición del taller que surgió a raíz del decálogo que se creó en principio en el año 2013 y que presentamos oficialmente en el 2014. Este taller se engloba en la necesidad que teníamos, ¿no?, por parte del equipo de hacer una tarea más preventiva y que nos permitiera pues, rebajar las tensiones, los conflictos y teniendo en cuenta la visión del menor y que los menores se encontraran en situaciones, en estas situaciones inmersos en procesos de separación y divorcio. La idea del taller surgió como un primer objetivo en el podernos acercar a los profesionales que tienen contacto directo con familias en procesos de separación y divorcio. Y en la primera parte de la jornada, los compañeros de la COP nos presentarán, por un lado, las primeras experiencias que hemos tenido al impartir este taller, ¿vale?, y que se han realizado durante los primeros meses de este año 2015. Y en la segunda experiencia que también hemos intentado pues, empezar a aplicar dentro de nuestro equipo, el uso del decálogo en familias usuarias de nuestro equipo. Vale, en este sentido, pues, Che y Orti y Mati González, trabajadores sociales de EATAF, nos aportarán los datos que hemos extraído de los talleres y que hasta la fecha se han implantado. Y Gabriel Martí, psicólogo de EATAF, nos presentará pinceladas de lo que se ha recogido de presentar el decálogo tanto a padres como a niños que han pasado por el equipo. Como decía Dora y la señora Faliu, pensamos en el futuro de la COP y nos gustaría un doble objetivo, ¿no? Por un lado, afianzar los talleres y poder implementarlos a otros colectivos, ya sea mediadores, escuelas, CESMIC, servicios sociales y demás colectivos que trabajan con este tipo de familias. Y el segundo lugar, hacerlo llegar a padres que están en este proceso, ¿no? Es decir, la intencionalidad de los talleres sería poderlos implantar a padres que van a pasar por este proceso, que nos permitan pues, ayudar a los menores a tener un mejor acoplamiento y que no sufran tanto, ¿no? O que este padecimiento emocional sea menos duro. Esperamos que la jornada sea provechosa para todos y que nos permita también, si veis en la parte final, hay una hora de un espacio de discusión, porque el año pasado sí que nos vimos de las encuestas que se hicieron, pues que quizá la gente que venía o las personas, los profesionales, necesitaban más este espacio de discusión y, por tanto, en la parte final tendremos este espacio de discusión. Y, no obstante, una vez cuando acaben los compañeros, si tenéis preguntas de esta primera parte, pues los estaremos encantados en responderlos. Os dejo con Mati y Che y muchas gracias por vuestra atención. Buenos días. El año pasado, en este mismo espacio, presentamos el decálogo Paras yo no me separo. ¿De dónde surgió la idea, el proyecto? A raíz de nuestra experiencia en el equipo de asesoramiento técnico en el ámbito de familia, en el trabajo diario con familias que están en situaciones, en procesos de separación y divorcio contencioso, y de nuestra experiencia de observar las consecuencias negativas que tienen todos estos procesos en los niños, empezamos a plantearnos qué tipo de proyecto podíamos hacer para ayudar de alguna forma a estas familias desde nuestro bagaje profesional. Hicimos un trabajo de búsqueda por diferentes comunidades autónomas, por también el propio Cataluña, y vimos que ya existían algún tipo de proyectos como este decálogo, pero vimos que era más enfocado siempre desde la visión más adulta. Y aquí nos planteamos qué podemos hacer para que el nuestro tenga algún hecho distintivo. Aquí es donde planteamos hacerlo desde la perspectiva del niño y también
desde un formato visual, con imágenes. Entendemos que en las imágenes no hay idiomas, por lo tanto es mucho más accesible a toda la población en general. Y las imágenes tenemos el ejemplo más gráfico, ¿no?, en nuestro día a día, cuando hoy en día con los móviles, con las emoticonas de los WhatsApps, ya no decimos estoy enfadado, sino que con una cara rojiza, con el ceño fruncido, el otro que lo recibe ya sabe perfectamente la emoción que hay detrás. Nos pareció que esto favorecía la identificación con la emoción de las diferentes situaciones que planteamos en nuestro decálogo. ¿Y con qué objetivos lo hicimos? Pues con el objetivo de prevención y de sensibilización sobre las consecuencias que tienen estas rupturas en los niños y de plantear que la gestión de un buen divorcio puede ayudarlos, ¿no?, a favorecer la adaptación a las nuevas organizaciones familiares. ¿Y cómo lo queríamos hacer? Pues a través, como ha explicado bien Esther, a través de la difusión. Hicimos una difusión el año pasado por medio de la presentación del decálogo y también mediante el correo, los canales ordinarios de enviar a todos los servicios los trípticos, y también planteamos la posibilidad de impartir talleres prácticos, inicialmente a dos grupos de población, a padres y luego a profesionales. Empezamos con los profesionales porque nos pareció que podíamos hacer un primer cribaje y obtener ciertos resultados que nos permitieran contrastar y también aportar mejoras a nuestro producto para luego ya pasarlo al grupo de población en general. Y a partir de aquí os dejo con Mati, que os explicará un poco los resultados de estos talleres. Bueno, yo os explico lo que hemos hecho hasta ahora. Que este año las jornadas del equipo se han adelantado. Normalmente se suelen hacer a finales de año y eso de alguna manera sí que tiene una incidencia clara en los talleres que hemos podido hacer, que hasta la fecha solo han sido 3 talleres. Tenemos pendiente ya lo que queda después de verano, confirmar fechas en lugares y en instituciones que se han mostrado interesados, ¿no? También de alguna manera el hecho de estar hoy aquí nos puede ayudar a si hay alguien que no lo acaba de conocer a partir de esta jornada, pues que si tiene interés, que nos haga llegar esa petición. Los talleres que se han hecho han sido 3, como os decía, han sido 2 en el Colegio de Abogados de aquí de Barcelona y 1 en Hospital de Mataró. En la Fundación se han dirigido a psicólogos que estaban trabajando en salud mental de adultos y en salud mental infantil. Cuando nosotros pensamos en el diseño de los talleres, lo que se pensó es hacer los talleres como tal, es una única sesión, una sesión de unas 2 horas, en las que la metodología inicial es lo que se pretendía es que fuese muy participativa. El diseño y la estructura es a partir de las viñetas del díptico, se van mostrando las diferentes viñetas y a partir de esa viñeta, de esa imagen, se intenta trabajar con los asistentes al taller las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar y sobre todo la cuestión más emocional que puede transmitir ese dibujo y esa imagen y lo que ellos ven en su práctica diaria. A partir de la reflexión, del debate, de la exposición de diferentes situaciones, lo que nosotros pretendemos es dar las orientaciones de alguna manera que pueden ser útiles y que pueden acompañar a esos profesionales y en el acompañamiento que ellos van a hacer con esos papás que están en una situación de separación o con esos niños que están también en esa situación de separación. De alguna manera, el hecho de que sea una metodología muy participativa en la que de alguna manera nosotros también pretendíamos enriquecernos, como decía Txell, enriquecernos de las aportaciones que nos hagan los profesionales, nos permite ir reajustando el contenido de los talleres, especialmente para cuando los podamos hacer con papás, que es algo que pretendemos, pues bueno, quizás de cara al próximo año. Los resultados que ha habido en estos 3 talleres, que han sido, como decíamos, han sido pocos, pero los resultados que hemos obtenido han sido muy, muy satisfactorios. Los asistentes a los talleres han mostrado un gran interés, han mostrado de alguna manera
han hecho especial énfasis en el hecho de que el díptico y el trabajo sea a través de la imagen, porque eso les ayuda, a identificar. A identificar las situaciones, a identificar las emociones que hay detrás de esas situaciones de ruptura, a poder facilitar que les llegue mucho más el mensaje. Y de hecho, por ejemplo, en el Colegio de Abogados nos hacían especial mención a que la diferencia con otros productos de esta línea era que siempre se había pensado en un discurso más desde la perspectiva del adulto, ¿no? Los decálogos desde la mirada del adulto. En el caso del díptico, nosotros el punto donde quisimos poner énfasis es que la mirada la trasladábamos al menor y a las situaciones y a las emociones en las cuales se ve un menor implicado en un proceso de separación conflictiva. De alguna manera también nos surgía la duda de que si las viñetas habíamos conseguido trasladar en esas viñetas lo que nosotros realmente queríamos decir. Y, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, el resultado y el efecto que tuvo realmente es el que nosotros esperábamos, queríamos y pretendíamos. De alguna manera, lo que surgió allí fue toda una serie de experiencias, toda una serie de situaciones en las que ellos se veían implicados, que ya habían empezado a hacer servir el díptico y que les había funcionado, o al menos es lo que nos habían trasladado, porque lo habían podido dar a los clientes, porque incluso lo habían podido dar al abogado de la otra parte, y a partir de aquí intentar sensibilizar de alguna manera a ese cliente que estaba en ese proceso de separación respecto a cómo gestionarlo de la mejor manera, de una manera mucho más positiva para ellos y para los menores. En el caso del taller que se hizo en la Fundación del Hospital de Mataró, dirigido a profesionales de la psicología, allí el resultado también evidentemente fue muy satisfactorio. Los profesionales conocían mucho el ámbito más emocional, más las consecuencias de esa separación en los menores, en los adultos, pero lo que sí que no tenían un conocimiento tan profundo es de toda la cuestión más judicial. Y eso de alguna manera nos llevó a pensar que quizás en determinados colectivos de profesionales estaría bien añadir al taller esa parte de enmarcar en lo que es el proceso de separación desde una perspectiva más legal, de cara a poder ir solventando las dudas que puedan surgir. Bueno, son las cosas que hasta la fecha nos han sugerido y nos han surgido de esta primera etapa de la implementación de estos talleres. Se ha pasado una encuesta de valoración en cada taller, las puntuaciones han sido muy altas, satisfactorias, como hemos venido diciendo, con especial énfasis a la utilización de la imagen como instrumento y como vehiculizador. También en algún momento, en algunas aportaciones, pues sí que le veían la utilidad en la praxis. Quizás aquellas personas que no estaban trabajando con este tipo de familias es lo que nos ha hecho tener una puntuación más baja, pero sí que es cierto que todo aquel que tenía contacto con estas familias, con esta familia, con estas problemáticas, le veía esa parte positiva a la práctica y a la utilización del díptico como un instrumento más que les podía facilitar la labor de sensibilización hacia las consecuencias de la separación, especialmente en los menores. Y ahora yo, si os parece, os dejo con Gabriel, que os explica otra parte de la práctica y de la utilización de estas imágenes. Buenos días, ¿se oye bien? Vale. Una vez Mati y Che os han explicado un poco el origen de cómo surgió la idea de este decálogo que tenemos aquí, digamos los objetivos y los proyectos iniciales que se están haciendo respecto a otros profesionales. Unido a todo esto, nosotros también tuvimos la reflexión de decir, de acuerdo, tiene una utilidad, digamos, para una serie de profesionales que pueden ayudar a las familias en un
momento difícil, que es de separación, que hay muchas emociones que se mezclan y a veces las personas cuando estamos en esta situación pues no sabemos cómo gestionar las cosas, aunque teóricamente todo es muy fácil. Y han empezado un poco a explicar esta implantación en unos determinados centros, que puede ser el Colegio de Abogados. Paralelamente a esto, desde el equipo dijimos, ¿por qué no podemos ver qué impacto tiene este decálogo, digamos, en las personas que nos vienen a nosotros como implicados en un proceso de divorcio contencioso? Es decir, y se ha montado como una línea de futuro para evaluar de forma casi paralela con la aproximación que se está haciendo a los diferentes profesionales, qué beneficios nos aportan a nosotros y cómo podemos trasladar estas ideas también a los progenitores que tenemos en el servicio. Ahora bien, sin olvidar nuestra tarea principal, que es valorativa, y respondemos a los juzgados en aspectos puntuales. Es decir, no hacemos un tratamiento o una terapia en sí, aunque sí que hacemos en esta intervención, hay efectos, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Pero tenemos la finalidad, que es dar respuesta a lo que es los juzgados. Claro, ahora estamos en un punto que estamos consensuando criterios, un poco para ver qué utilidad, qué uso le podemos dar nosotros a esta herramienta. Siempre como algo complementario, algo que tampoco sea adicional, pero con la finalidad o el propósito, a la larga, de que pueda ser como un elemento más a tener en cuenta en nuestra función evaluativa. Es decir, como podría ser el tema de una entrevista semidirigida, el tema de los test psicométricos, puede ser las visitas domiciliarias o cualquier otro elemento que tenemos nosotros para realizar lo que es la evaluación. Como objetivos, básicamente estamos viendo que puede haber uno para los progenitores y otro para nosotros. Ahora bien, va muy de la línea. Es decir, ¿por qué? Porque recogemos información, observamos percepciones que pueden tener los padres al ver, digamos, estas viñetas, este decálogo. Es decir, el posicionamiento que tienen, si pueden separar lo que sería la conyugalidad de la parentalidad. Si se posicionan de una forma flexible, rígidos, con capacidad de escucha. Si pueden empatizar lo que es con los menores y con el otro adulto. Y estos serían un poco los objetivos, es decir, en base a trabajar los progenitores desde fuera del conflicto y centrado lo que es en los menores. Creo que por tiempo voy bien, por lo tanto se me ocurren unos casos en los cuales ha realizado, digamos, este decálogo. Es decir, recuerdo una familia que vino al equipo y la petición judicial era valorar la idoneidad de una responsabilidad parental compartida. Bueno, en ese caso, pues nosotros realizamos las entrevistas individuales con cada uno de los progenitores. Después también se vio al niño, pues me parece que tenía ahora entre 10, 11, unos 12 años, más o menos, por ahí esta franja. Y se valoró verlo. Posteriormente hicimos la segunda entrevista y alguno de los elementos por los cuales se valoró hacer, digamos, lo que es el decálogo delante de ellos, es que los dos, de forma individual, transmitían angustia, frustración, por decir, es que quiero comunicar con el otro aspectos del menor, pero no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no me siento escuchado, porque a la mínima discutimos. Claro, transmitían esto, valoramos. Después transmitían la tristeza que tenía el niño al ver estas situaciones, porque en los intercambios que habían, pues los padres siempre acababan de esta manera discutiendo y no sabían cómo transmitirlo. Y se propuso hacer, claro, teniendo en cuenta la petición judicial, que era una responsabilidad parental compartida, que se valorara, pues entonces propusimos hacer una entrevista conjunta, a lo cual los padres accedieron. Y en esta conjunta es cuando se aprovechó para hacer lo que es el decálogo. Aquí, digamos, dentro de la tensión que podía haber inicial, porque claro, estaban los dos progenitores, un proceso judicial, el conflicto, costó, digamos, inicialmente situar a los dos padres, pero con los dibujos
bueno, se iban centrando. E incluso en el primero, que desde aquí no se ve muy bien, que es explicarle lo que es la separación, pues los dos comentaban que sí, que lo habían hecho los dos, lo habían explicado los dos, aunque uno decía, no, pero el peso lo llevaba yo. En cambio, el otro decía, bueno, sí, porque yo me daba más vergüenza y no sabía cómo explicarlo, y reconocían un poco el trabajo que habían hecho. También, aquí, reconocían también en la 2 que esto fue muy triste para el niño. Incluso ellos transmitían la tristeza que le suponía ver al niño que incluso se puso a llorar. Era una separación que parece que no lo he dicho, que era reciente, o sea, llevaba un año y poco, es decir, no era de estas que están más estancadas. También en la figura 3, aquí podían indicar que sí, que el niño tenía los dos, pero, claro, incluso nos decían, es que el niño lo que quiere es que volvamos a estar juntos, pero claro, reconocían que esto era inviable. Y después había una de las últimas, era la de responsabilizarse, a ver, es que los números ahora no me lo sé. Ah, no, aquí, perdona, la 9, la de la, no, la 9, no, la de las familias extensas. Ah, no me acuerdo el número que es, ahí está, el 5. Ah. También en este punto se ponían de acuerdo y hablaban que ellos siempre habían facilitado lo que es la conexión con los abuelos, con los tíos, y que el niño lo agradecía y estaba muy satisfecho. Ahora bien, habían algunas que sí que había una resistencia a reconocer, digamos, como un proceso de autocrítica. Es decir, básicamente lo que hacían era responsabilizar al otro, que era el tema de las discusiones, que sería la 6, el tema de la responsabilidad, que sería la última, me parece, si no quiero recordar mal. Aquí en este punto, pues lo primero era, no, el niño sufre, lo reconocemos, pero siempre es por culpa del otro. Al final, mirando el dibujo, comentando, sí que pudieron reflexionar, valorar, indicar que incluso habían utilizado al niño como mensajero en algún momento puntual, no de forma habitual, pero sí puntualmente, para no comunicar lo que es al otro padre una situación importante. Bien, pues se trabajó esto y salieron, digamos, con unas indicaciones para mejorar o cambiar lo que es el estado de ánimo del niño en estas situaciones. Ahora bien, no siempre es igual, porque también me viene a la cabeza otro caso donde el conflicto estaba más instaurado. Y aquí, en esta situación, también se pedía la idoneidad de una más adecuada de una guarda, pero en este caso la separación PC ya llevaba 5 o 6 años y el conflicto está muy instaurado, denuncias totalmente por incumplimientos constantes entre uno y otro. Y aquí se pasó el decálogo, pero de forma individual, no hicimos una conjunta porque no era demasiado adecuado. Y sé que aquí, de forma individual, pues claro, los padres sí que reconocían que el niño está sufriendo, que el niño presencia discusiones, que el niño no tiene contacto con los abuelos, pero todo delegado al otro. Es decir, yo no he hecho nada, todo es la madre o todo es el padre. Es decir, no había ningún indicio de flexibilización ni de escucha. Básicamente reflejaban que todo por culpa del otro. Pero bueno, ya es un poco de información que nosotros vemos de esta familia. Bueno, un poco explicado ya esta experiencia, digamos, bueno, habría más, pero si no, no acabaríamos. Así continuamos un poco para adelante. Pues, es decir, es importante el tiempo, digamos, para valorar nosotros el tiempo que hace de la ruptura o el tipo o el grado de conflictividad que hay en el momento actual. Porque esto nos marcará un poco lo que es la finalidad para utilizar lo que es el decálogo en nuestro, digamos, en nuestro servicio, en nuestro equipo. Es decir, cuando hace poco que ha habido la separación, esto nos puede servir como una tarea más preventiva. Es decir, lo que comunicaban antes Che y Mati, el tema de los objetivos que tenía el decálogo, que es dotar lo que es a los padres de esas herramientas para que ellos puedan realizar de la forma más adecuada lo que es la separación, pues sería prevenir esto para que se hiciera de esta forma y no se hiciera con la conyugalidad por delante de la parentalidad, pero la conyugalidad una vez acabado han de pasar página. Y sería la tarea más preventiva. En cambio, en casos donde el conflicto está muy instaurado o la separación, digamos, es de más tiempo, aquí podría ser un trabajo tipo de reconocimiento de las personas, tomar conciencia, empatizar con el niño, un trabajo más con la familia, un trabajo
más a largo plazo, que encabrían en nuestro equipo en los protocolos, en los casos de seguimiento. Es decir, no sería un asesoramiento, porque es más una respuesta puntual a una petición judicial, pero sí en los casos de seguimiento que podemos hacer un trabajo con la familia, podríamos, digamos, encabir este tipo de situación. Ahora bien, no solo se ha realizado en los adultos, también lo hemos empezado a realizar algunos niños menores de los que vienen al servicio. ¿Qué nos aporta esto? Es decir, con los niños, el tema visual nos puede aportar normalizar el proceso de separación que hay y colocarlo en su rol, el nuevo rol familiar. Distanciarlo un poco de lo que es el conflicto y validar sus emociones o sus preocupaciones. En este sentido, el tema visual les puede dar una tranquilidad a expresar algo que por forma verbal es más difícil. Sobre todo niños que están predispuestos, digamos, a abrir su mundo emocional digamos, a los técnicos en este caso. ¿Para qué? Pues como hemos dicho, para validar sus emociones, para también verificar si hay algún daño o también para intentar nosotros de la manera dentro de lo que podemos quitarles responsabilidad o quitarles tensión. Porque uno de los objetivos también que tenemos es que si vemos que los padres realizan algún acto que está ocasionando un daño a los menores, intentar hacerle ver que tome conciencia de que se ha de realizar de otra manera. Vale. También importante contextualizar, porque según el tipo de menores, porque si vemos los dibujos, la mayoría de ellos son de niños. Claro, cuando nos viene un adolescente, que ya sabemos todos cómo son los adolescentes, que se creen mayores, que lo saben todo, claro, enseñas unos dibujos donde hay niños y quizá no se sienten muy identificados. Por lo tanto, hay que intentar contextualizarlos y decirles, bueno, aunque veas que son dibujos de niños, bueno, pues a ver si se siente identificado. Sería un poco la línea, porque si no, no se sentirían a gusto. Y como, no sé, como anécdotas que nos hemos encontrado, es decir, por ejemplo, en la 3, niños normalmente dicen que sí, que tienen contacto con el padre, con la madre, que están muy contentos, pero están tristes porque les gustaría que estuvieran juntos todavía. Bueno, son preocupaciones que van sacando. Después otros, el tema de... A ver, ¿cuál es? El tema del mensajero, la del 8. Hay algunos que lo ven y directamente les sale con naturalidad, esto es cada día, esto, papi y la mami no paran de decirme cosas que se lo diga al otro. O, bueno, ahora me he perdido. El tema de las discusiones también es algo donde sacan su tristeza, que a veces no la verbalizan, pero sí que ves que le cambia un poco lo que es la fisonomía, el estado actual. Incluso alguno, esto ya más adolescentes, ha llegado a decir que mis padres es que son anormales, en el sentido de es que están discutiendo todo el día, vayan donde vayan, coincidan donde coincidan, discuten y es igual que esté yo ahí delante. Claro, o diremos alguna, digamos, más graciosa dentro del mundo donde estamos. Es decir, en la 10, era una niña, no me acuerdo si eran 8 o 9 añitos, que se le enseñó y dice, es que ni mi madre va a la playa ni mi padre va a esquiar. Y dices, ostras. Bueno, pero le intentas explicar y dice, ah, sí, sí, son muy diferentes. Dice, mi madre es de ciudad y mi padre de campo. Digo, ¿y esto? Dice, no, pues claro, pues con el papi pues me tiro por los suelos, me ensucio, como en la mesa tranquilamente y mi madre se pone de los nervios. Y claro, y cuando voy con mi madre pues me cambia constantemente, en cambio mi padre le da todo igual. Claro, vas viendo un poco la dinámica de forma natural. Y bueno, ya para acabar, un poco serían unas ideas de la línea que estamos realizando, así como a modo de conclusión. Es decir, que se está reflexionando, se está trabajando sobre qué uso le podemos dar a este decálogo, lo que es en la intervención técnica. ¿Vale? Desde el proceso también de hacer llegar este decálogo o estas ideas a los diferentes progenitores que nos entran al servicio.
Por eso estamos consensuando un poco los criterios de qué, de utilización, de finalidad, metodología, objetivos, para que quede ya todo más concreto por si se puede utilizar como una herramienta más, digamos, en nuestro campo evaluativo del día a día. Y claro, las experiencias primeras, estas experiencias previas, nos obligan un poco a profundizar más sobre esto. Siempre teniendo en cuenta que esto sería como una herramienta complementaria, es decir, que siempre la podemos encabir en lo que es nuestra evaluación, pero sin que interfiera en el objetivo básico que tenemos nosotros, que es dar respuesta a lo que es el juzgado en unas peticiones explícitas. Pero claro, esto aporta algún beneficio, digamos, porque a nivel visual los padres pueden flexibilizar, facilitar o ir más a la parentalidad antes que a la conyugalidad. O en los niños, lo que hemos comentado antes, con los dibujos se les puede validar las emociones, verificar los daños e intentar quitarles responsabilidad y quitarles, tensión, comentando, confrontando con los padres diferentes temas que nosotros podamos observar que les ocasionan, digamos, este neguit, esta ansiedad, esta tensión. Vale, me he repetido, pero bueno. Y por último, la idea clara de que, digamos, esto no es una idea para hacer un tratamiento porque no es nuestra función, pero sí tenemos constancia de que esto tiene un efecto, ya sea a corto plazo y a medio plazo. Y con estas ideas, un poco estamos trabajando en ello. Muchísimas gracias.